¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Hoy es sábado 8 de marzo del año 2014, a pocas horas de un día histórico para nuestro país en el que se realizará la segunda vuelta electoral para elegir al presidente y vicepresidente de El Salvador. Le damos la bienvenida a un nuevo programa Destino 5500, en el que analizaremos varios temas como la campaña proselitista, esta campaña que recién ha cerrado oficialmente, pero hay muchas denuncias también de lo que se está pasando, lo que está dándose dentro de este periodo de silencio que se llama, ¿no? Nos acompañan el diputado Mario Valiente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti por invitarme. Y el doctor Héctor Hernández Turcios, también analista. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes y a todos. Estamos esperando a Dagoberto Gutiérrez, tal como lo habíamos anunciado también, para incorporarlo al panel en breve, ¿no? Cuando esté con nosotros aquí en los estudios. A ver, vamos a comenzar preguntándoles sobre el cierre de la campaña, precisamente, Mario, que ya ha pasado bastantes horas, ¿no?, del cierre de la campaña, pero digo, siempre hay situaciones colaterales que se vienen dando, denuncias que no está autorizado por el Tribunal Supremo Electoral, pero que los partidos de repente hacen acciones como para mantener, digamos, la presencia, la marca de los partidos políticos. Mira, yo creo que el primer ejemplo lo debería dar el que se supone que es el primer ciudadano de la República, que es el presidente de la nación, y él sigue abiertamente en campaña. Si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar hoy su programa hablando con el presidente, fueron 2 horas de política absoluta. Sigue atacando Arena, sigue atacando a su candidato, sigue con el mismo tango que ha venido todos estos tiempos pasados. Entonces, si el presidente no da el ejemplo, y además, cuando él es el primer violador de la ley y no pasa nada, pues obviamente los demás ciudadanos van a hacer algo. Es lo mismo cuando inician las campañas. Empieza un partido casi año y medio, casi 2 años antes, y el opositor que le queda, pues también meterse en la carrera, porque si no se queda encerrado en su casa cuando el otro ya lleva corrido 50 kilómetros. Entonces, lo importante en nuestro país es que se cumpla la ley. No hay país que haya progresado en el mundo y que esté en el primer nivel y que su gente viva bien, donde se desobedezcan las leyes. Okay, y le agregaría algo más grave, y que se tolere la corrupción. Son dos elementos que tú los ves en los países del primer mundo, y hay respeto a las leyes, intolerancia total a la corrupción. Mario, solo para mencionarlo, ¿no? Entiendo que al cierre de la campaña electoral, el Tribunal Supremo Electoral dio una conferencia de prensa y dijo que el programa del presidente de la República se mantenía, y el programa del Partido Arena también, que por cierto pasa en una radio. No es del Partido Arena, yo soy el responsable. Además, ¿no? Pues, usted es lo que yo diga ahí es mi responsabilidad. Usted es diputado todo el tiempo, las 24 horas. No, pero es mi responsabilidad, pues no. Pero bueno, el tribunal cualquier lo dijo crítica así, ¿no? Sería para mí. El tribunal en todo no caso. Lo dijo el dijeron programa del que partido, podía continuar. No dijo el programa del partido Mario Valiente. No, el así es. Entonces digo. Pero hago la aclaración. Es el Tribunal pues. Supremo Electoral, o sea, así como lo está haciendo Arena, lo hace el presidente. En todo caso, los dos estarían violando la ley. Bueno, es que si el presidente. Yo hablo después que él. Mi programa sigue al de él. Si él no hubiera hablado este día, yo tampoco hablo. Pero él lo hizo. ¿Y usted por qué me voy a quedar yo callado? Yo no critiqué al FMLN, yo no critiqué a su candidato, él sí lo hace. O sea, dentro de ese margen de tolerancia que puede permitir la ley, yo he sido respetuoso de la ley, cosa que no puedo decir del presidente. Tenemos un audio de lo que dijo el presidente, mostró fotografías diciendo que Mario Valiente hizo precisamente proselitismo en el periodo del silencio en el aeropuerto internacional. El día de anoche. Tenemos ese audio, ¿no? Está listo. Bueno, pero el día de anoche, y ojalá tengas el video. Porque anoche venían compatriotas de Los Ángeles que venían a votar. Y yo estuve cuando llegaron, en el recibimiento había una batucada, dándoles la bienvenida. ¿Qué proselitismo es ese? Por lo menos no de mi parte. Simplemente acompañé el evento donde le daban la bienvenida a los compatriotas que venían de Los Ángeles, y ellos venían con su chaleco. Esa es su prerrogativa, ese es su derecho. Escuchemos al presidente, es un fragmento muy pequeño de lo que dijo el presidente de la República refiriéndose a esta acusación, a esta denuncia, mejor dicho, que hizo en contra del diputado Mario Valiente. Cuando regresemos, por supuesto, puede reaccionar. A ver, veamos. Quien no tiene derecho es
un candidato o un partido que está en contienda a pedir el voto cuando ya se ha acabado el plazo para la propaganda electoral. Aquí hay una doble violación a la ley por parte del diputado Mario Valiente. Primero, él como diputado, como funcionario público, no puede pedir el voto. No puede participar en actividades de proselitismo electoral porque entonces estaría violando la resolución de la Corte Suprema de Justicia que le prohibió a todos los funcionarios, no solo del Ejecutivo, también municipales y legislativos y judiciales, a hacer proselitismo electoral o a prevalerse de su cargo para hacer campaña a favor de un partido y a favor de un candidato. El señor Mario Valiente podrá decir, no, si yo iba de paso. ¿No han escuchado ustedes que así dicen algunos criminales cuando los encuentran con las manos en la masa infragante y dicen, no sé por qué me han capturado? Yo iba de paso, yo pasando iba. Él podrá decir, no, si yo iba de paso, pasando iba y ahí me los encontré y decidí irlos a saludar. Pudiera ser, pero esto no lo pueden negar. Esta otra pancarta que está siendo sostenida por miembros del partido Arena y con el señor Mario Valiente a la par, donde dice, súmate. ¿Súmate a qué? ¿Al contingente salvadoreño que vamos a votar mañana? ¿O a los salvadoreños que son los menos que van a votar por el partido Arena? Como quiera que sea, aquí hay una clara violación, doble violación por parte del señor Mario Valiente, porque él no puede hacer campaña a favor de su candidato, no puede pedir el voto, porque se lo ha prohibido la resolución de la Corte Suprema de Justicia y luego expresamente el Tribunal Supremo Electoral. Y segundo, la otra violación es que lo está pidiendo un día antes de las elecciones. Bueno, fue ayer en la noche, esto fue al filo de las 7, 8 de la noche, y nosotros las registramos a través de la colaboración de ciudadanos que tuvieron a bien enviárnoslo. Bueno, ahí está lo que dijo el presidente de la República, Mauricio Funes, refiriéndose a este hecho que se dio en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, donde dice que hay una clara violación. Aquí está, por supuesto, Mario Valiente, con el que iniciamos ya la entrevista, para que pueda dar su opinión respecto a este tema, a esta denuncia que hizo el presidente. No puedo evitar reírme. Lo triste es que me estoy riendo de las palabras del presidente de la República, que pierde su tiempo en esas tonteras, y yo le contesto, señor presidente, yo no iba pasando. Estaba ahí recibiendo a compatriotas salvadoreños que venían de Los Ángeles y venían supuestamente a votar. Y venían con chalecos de Arena, ese es su privilegio. Y yo estaba ahí porque quería estar, no iba pasando. Y además disfruté la batucada. Pero en todo caso, es triste, y en ningún momento pedí el voto, ¿verdad? Estar a la par de un cartel que dice, súmate. Mal hubiera sido que dijera, réstate, ¿verdad? Pero este era positivo, decía, súmate. Entonces, a mí, de verdad, me río, pero es triste que me tenga que reír del presidente de la República. Bueno, doctor Héctor Hernández Turcios, la pregunta que le hice a Mario Valiente fue cuál es su análisis del cierre de la campaña, pero también de estos hechos que se han venido dando, ¿no? En este silencio que le llama el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, yo creo que la Sala de lo Constitucional, que no es sentencia la que dio, sino que fue una medida cautelar, pero esa medida cautelar también está un poco jalada con la ley, ¿verdad? Porque la libertad es superior a cualquier situación de esas. Ahora, lo que está prohibido es prevalecerse del cargo, o sea, andar usando la gasolina, obligando a los empleados a que voten por determinado partido. Eso es prevalecerse de su cargo, decirle, no vengan a trabajar porque yo ordeno que mejor vayan a hacer campaña política. Eso es prevalecerse del cargo. Pero las personas pueden, si son ciudadanos, son seres libres, pues, a los que no les podemos restringir bajo ninguna forma. Y más del liberalismo, ¿va? ¿Cómo va a restringir eso? Si les gusta el liberalismo para hacer comercio, mucho más va a ser puro el liberalismo que le da a los ciudadanos la libertad de expresarse. Bueno, pero de todas formas hay un fallo y una prohibición de la Corte Suprema de Justicia. No, pero es que no está tan así, porque lo que dice, lo que después se delimitó fue que aquellas personas que podían hacer, que hacían opinión política pública o líderes de opinión, esos términos, podían continuar. Uno era el presidente de la República y otro era Will Salgado
en San Miguel, que tienen programas desde antes de que empezaran las elecciones, tienen esos programas. Entonces uno no puede restringir. Ahora, él no puede pedir el voto, por supuesto, ni, pero aquí hay que hablar una cosa clara y seria, que no sé si me la vas a permitir, es que hay disfraces de disfraces para hacer estas cosas. Por ejemplo, en los canales 2, 4 y 6 sacan a Moisés Urbina, que es de derecha, a Ruz, que es de derecha, a Sandoval, a la Katia Carranza. Claro, a pesar de que son muñecos viejos, los sacan. ¿Por qué no buscaron muñecos jóvenes que uno no supiera si eran de derecha o izquierda? Pero al sacarlo, uno sabe que son de derecha, son disfraces. Entonces uno no debe negar eso. Por ejemplo, el licenciado Mario Valiente, quien no sabe que es de Arena. Claro, él bien se defiende bien diciendo, yo llegué a recibir a unos areneros, está bien. Pero su presencia... Pero ese es un hecho premeditado, ¿no? No, el de él. ¿Sí? Un hecho premeditado, no, él fue a recibir a la gente de Arena, está bien. Ajá. Ahora, si él ahí pidió el voto, o hizo una alegoría, aunque sea disfrazada, pues hay que sancionarla. Ahora, lo que bien dice el licenciado Mario Valiente es que es responsabilidad de uno. Uno es responsable de los actos. El hombre de esencia es libre. Okay. Pero es libre porque puede responsabilizarse de los actos que hace. Eso es lo claro en la vida. Ok, Dagoberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Así te recibimos, ¿no? Con esta, con este análisis de lo que está pasando en, la, en el país y de las cosas. A mí me gustaría escuchar su opinión, y de hecho así comenzamos, de lo que está pasando después de este cierre oficial del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque de verdad que a veces algunos partidos políticos y algunos gremiales, asociaciones, y no estoy hablando de ninguna izquierda o derecha, ¿no? En términos generales, aprovechan estos silencios como para también tratar de terciar, digamos, la opinión. Es que no hay ningún silencio. Ningún silencio. No ha habido silencio. Para nada. Sigue la lucha. Y la lucha va a seguir hasta el último segundo. Y debe seguir hasta el último segundo. La lástima es que es lucha electoral. Solamente electoral. Y esta segunda vuelta es otra campaña electoral. No es continuación de la primera. No, es otra campaña electoral. Incluso con otros contenidos. Por supuesto. Entonces, si no hay silencio, hay violación. Es que el silencio es una cosa formal que forma parte del orden. Establecido en el código en este caso. Claro, pero ocurre de que la coyuntura se caracteriza por la supremacía del desorden sobre el orden. Porque el orden tradicional está quebrado. En la medida que está quebrada la base económica y está quebrada la lógica de lo que se llama superestructura. Por eso es que ahora una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que en condiciones normales no es discutible, hoy se somete a discusión, al trapiche de la discusión. Y se dice, ¿se cumple o no se cumple? ¿Y eso por qué? Es que toda esa lógica está quebrada. Una resolución del Tribunal Supremo Electoral, ¿se cumple? No, no se cumple. Mira, la sentencia sobre el trabajo electoral de los funcionarios, que no requiere ninguna profundidad jurídica, si la Constitución es... Es clara en ese sentido. En ese sentido. Pero se discute. Es que todo se discute. El orden está en discusión, porque el país necesita un nuevo orden. Este es el punto. Ahora, esa necesidad política, histórica y estructural no aparece, sin embargo, en ninguna parte de la campaña electoral. Entonces, eso que es parte de la realidad impone su sello a los acontecimientos. Eso es justamente lo que Alberto, ocurre. A ver, ¿impone su sello, hablando de imponer sellos, impone su sello las instituciones del Estado o impone su sello los partidos políticos y los líderes de los partidos políticos? Las instituciones carecen de importancia. Cuando se habla de el respeto o
a la institucionalidad o el fortalecimiento de la institucionalidad, ocurre que lo que las instituciones resuelven es justamente lo que se somete en discusión. ¿Y por qué? Es que las instituciones son seres humanos. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que se mueve en el Tribunal Supremo Electoral? Los partidos políticos. ¿Cómo no? ¿Y quiénes son los dueños del Tribunal Supremo Electoral? Los partidos políticos. ¿Y eso es ilegal acaso? No, hombre, incluso constitucional. Y no así debe ser, pues. Y no así lo dice la Constitución. ¿Cómo no? Sí, pero es que en esta coyuntura el mundo de los partidos políticos es muy agitado. Hay una crisis muy grande. Por eso es lo que decide el tribunal. Sobre este silencio, por ejemplo, ¿tiene que ver con la vida? No, no. Y aquí hay otro aspecto. En esta campaña electoral, Arena ha corregido las debilidades de la primera campaña. Y lo ha hecho bien. Porque electoralmente Arena lo tenía más fácil que el partido FMLN. El partido FMLN puso toda su carne en el asador en la primera campaña. El problema electoral. Estoy hablando del problema electoral de Arena, no del problema político. Es otra cosa. Electoralmente, la gente de Arena en la primera campaña no votó. Cualquiera que sea la razón. Pero hoy, ¿cuál ha sido el trabajo de Arena? Y es correcto, electoralmente, que toda esa gente acuda a votar. Acuda a votar. Incluso han movido a los de los Estados Unidos. Y no así es la cosa. Es correcto eso. Solo pregunto, antes de ir a la pausa, ¿es correcto movilizar a esa gente, llevarles al DUICentro, pagarles el documento, etcétera? Por supuesto, y no de eso se trata, pues. Ajá. Y en los Estados Unidos hay gente que va a votar por AREN, sí. Y hay gente que va a votar por el FMLN, sí. ¿Cómo no? Y el FMLN está obligado, no que sea correcto, obligado a mover a su gente de los Estados Unidos para que venga a votar por el FMLN, sí. Y lo está haciendo, claro que sí, hombre. Ok. Vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar para hacer un contacto también con la ciudad de San Miguel. Ahí está uno de nuestros corresponsales, ya digo, de nuestros reporteros. Osvaldo Ágreda, precisamente, nuestro presentador está, y en Santa Ana está Francisco Godoy. ¿Para qué? Para mostrarles un poco cómo está preparándose la campaña, cómo se está preparando, mejor dicho, el escenario de cara a la segunda vuelta que se va a llevar a cabo el día de mañana. Correcto. Pausa, regresamos. Pues no, hay otros centros de votación donde también se van a tener bastantes juntas receptoras de votos. Aquí estarán de la 4082 a la 4114. Se espera que alrededor de 16.085 personas migueleños voten en este lugar. Eso es lo que nosotros vamos a estar observando mañana desde muy temprano. Quiero comentarles, Romeo, que nuestros compañeros Cristóbal Ayala y Jennifer Hernández también se encuentran ya acá en la Perla Oriental para dar cobertura. Cristóbal, en la zona urbana de San Miguel, en la cabecera departamental. Jennifer se estará trasladando a los departamentos de Morazán y La Unión para dar cobertura completa a este evento electoral, a esta definitoria fecha electoral que vamos a tener mañana en todo nuestro país. A ver, muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias por tu información. A propósito, y tal como tú lo mencionabas, Osvaldo, gracias, buenas noches. Quiero comentarles que el periodista Edgardo Portillo se encuentra en Sensuntepeque, departamento central de Cabañas, y nos informa sobre el ambiente que se vive previo a las elecciones presidenciales. Buenas noches, Edgardo. Adelante con tu informe también. Buenas noches, amigos en el estudio, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Destino 5500. Bueno, comentarles, pues yo me encuentro aquí en el Instituto Sotero Laínez. Como pueden observar, todo está en una aparente tranquilidad aquí en este centro escolar, donde estarán albergando un aproximado de 11.225 personas que van a venir a hacer y emitir el sufragio. Comentar después que aquí también
hay 23 juntas receptoras de voto. Un dato muy importante, como ustedes pueden ver, el pasillo principal, pues no se encuentra en los anaqueles porque debido a que se ha pronosticado fuertes lluvias en este departamento específicamente, han decidido, la Junta Electoral Municipal ha decidido instalarlos a las 2 de la mañana de este domingo. Así que este es mi informe desde acá, desde el departamento de Cabañas. Regreso la señal a los estudios principales y haciendo la atenta invitación pues a toda la población a que esté en sintonía siempre de Canal 12, ya que a partir de las 5:30 de la mañana estaremos llevándole la mejor información de todo lo que acontezca en esta segunda vuelta de elecciones presidenciales. Este es mi informe desde el departamento de Cabañas. Bueno, muchas gracias, Edgardo Portillo, desde Sensuntepeque, Cabañas, ¿no? Ahí en la zona paracentral, más o menos, del país. Gracias por tu informe, vamos a estar pendientes de hacer enlace también en vivo con Francisco Godoy desde el departamento de Santa Ana. ¿Qué decía? ¿Que no, la derecha qué? ¿Cómo? No, es que yo sí creo que la derecha se sabe disfrazar, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que hace propaganda por otros medios, porque a veces basta la presencia de la persona. Por eso hablo del 2, 4 y 6, del, por ejemplo, el día de ayer... el diputado Roberto Dawison sacó un listado de 10 problemas y salía después Canal 4, más somos responsables, y después de eso sacaron lo de Venezuela, que no, que muchas de esas fotos y todo no son de Venezuela, sino que las han tomado y las han lanzado por Facebook y todo eso, y que no pertenecen a Venezuela. Entonces, y sale otra vez el Canal 4 responsabilizando. ¿Usted cree que, por ejemplo, porque, a ver, la pregunta es, no sé si la derecha sabe disfrazar, o todos los partidos no, saben pero, disfrazar la forma de hacer de alguna manera, es que, por ejemplo, algunas situaciones, ¿no? Si tú ves el caso, cómo Arena ha querido cambiar la opinión, es a través del problema de Venezuela, que no tiene nada que ver. Venezuela es tan rico que, y El Salvador tan pobre. Y lo que hay ahí de disturbios, son disturbios de barrio, donde en un mes de disturbios han muerto 20 personas, aquí diariamente... mueren 20, 30, 30 el fin de semana. O sea, nos escandalizan de una manera muy sutil, ¿va? O sea, lo saben hacer. Eso, ese JJ Rendón, que no sé si quiere decir jodido Rendón, pero es un tipo que sabe cómo burlar las leyes y cómo replantear sin decir que hay que votar por Arena, sabe sacar un spot de escandalizado que hace violencia en la mente de las personas, y entonces está diciendo voten en contra del partido que está con o que es amigo de Venezuela porque yo te voy a decir, eso que dicen que el candidato del FMLN Sánchez Herén dijo que el foco que alumbraba, eso lo hace cualquier gente. Es igual que cuando uno va a un entierro, que el que está muerto es un hombre bueno que nunca ha hecho ningún mal, ¿verdad? Y que va a ir al cielo. Esas son pajas por compromiso, que uno las tiene que hablar, pues, cuando uno llega a esos eventos. A ver, Dago, querías opinar, perdón, don Mario, después, por supuesto, pero Dago me está haciendo ahí... Que hable Mario primero. Después. Está bien, Mario, ok, perfecto. Pero, dale, vos, Mario. No me castigue después. Mira, yo creo que es... No puedo estar de acuerdo, doctor, con todo respeto. En sus últimas palabras, lo que está sucediendo en Venezuela es una realidad. Pero mínima, hombre. Bueno, a la par de lo que... Cuando un gobierno ataca a su pueblo que sale a protestar porque no hay comida, porque tienen que hacer colas para comprar un pan, colas para comprar, si lo encuentran, un pollo, cuando cierra los medios de comunicación, seguramente, lo que usted decía, el Canal 4 o algo mencionó, en Venezuela lo hubieran cerrado. Cuando el candidato a presidente va, abraza a Chávez, recibe millones de Alba Petróleos, un país que no le puede pagar, rompe relaciones con Panamá, no porque Panamá convocara a las naciones, a la OEA, no, porque le debe 1.200 millones y no tiene cómo pagarle. Entonces, cuando yo le voy a pedir prestado, doctor, y cuando no le pueda pagar, me voy a enojar con usted. Como ya estamos peleados, no le pago. O sea, cuando el candidato del FMLN dice es el faro que alumbra Latinoamérica, y ese faro, francamente, no está alumbrando nada bueno, pues hombre, lo más lógico, las noticias lo sacan. Si es que no es Arena la que maneja los medios, simplemente las noticias, ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, está en todo el mundo. Es innegable lo que está pasando.
Ahora, ¿eso coincide con estas elecciones? Tristemente, diría yo, sí. Tristemente, porque ese pueblo está sufriendo. Ese pueblo está siendo masacrado. Okay, Mario, es por su gobierno. Está pasando, ¿no? Pero entonces, eso es una realidad. Pasar aquí. Eso es lo que sostiene el partido, bueno, Arena, que esto puede pasar aquí. Ahí, no sé, ahí le puedo dar la razón al doctor. No necesariamente va a pasar. Es como decir, miren, si ese es el faro, y eso ya es aprovechar una circunstancia. Y yo lo digo honestamente, si ese es el faro que alumbra Latinoamérica, pues yo no quiero que me alumbre a mi país, El Salvador. Ya suficiente tenemos nosotros con las maras y el narcotráfico y todo lo demás que nos sucede, como para decir que todavía quiero eso, de parte de un gobierno. Es que eso es un decir. Si usted me lleva a su casa, yo lo más seguro es que diga que el palacio más bello, y ojalá sí lo sea. ¿A dónde ha comprado esto? Si no le gusta, no me lo diga. Una cosa así quisiera tener yo. Si le gusta mi casa, si le gusta mi casa, dígame. Si no, no me mienta. Por un cumplido nada más. Pues sí, son cumplidos. ¿Crees que es así nada más? Tan sencillo como es un cumplido. Sí, son cumplidos. Y como si un hombre que llega va a conocer lo que es Venezuela. Hasta se ponen a decir que Venezuela va a quebrar, si Venezuela es uno de los países más ricos de la tierra. Y mal manejada está quebrando. Perfecto. Tienen que manejarlo de otra manera, pero es un país riquísimo donde que lean el almanaque mundial las riquezas que tiene ese país. Es imposible que quiebre, pero sí, el imperio o los imperios que hay hoy en el mundo sí lo pueden tratar de fragmentar, porque todo mundo quiere llegar donde está la riqueza, como llegaron los europeos a Libia, como llegaron a destruir Irak, y así quieren destruir Venezuela, si es que pueden. Porque está en América Latina, que es otra cosa. Pero son las malas intenciones que tienen, por un lado, los que quieren robar esa riqueza de Venezuela, y las malas intenciones que tenemos como políticos de estarnos agarrando de Venezuela para violentar la mente del salvadoreño. Dago. Correcto. Es que en esta segunda campaña electoral, aún con la pobreza política de lo electoral, que lo electoral es lo menos político de todo lo político que el ser humano necesita hacer. Pero aún allí hay elementos políticos que constituyen verdadera escuela para la gente. Por ejemplo, en esta segunda campaña electoral, uno se da cuenta muy bien que un diario, como el diario de hoy, por ejemplo, es un partido político. Claro, actúa como partido político. Y uno dice, y eso está malo. No, hombre, y no es el trabajo del diario. Siendo un medio de comunicación, ¿no está malo eso? No, hombre. ¿Y qué medio de comunicación no actúa políticamente? Todo. Es que si no fuera aparato ideológico. A ver, pero hay medios, ¿crees tú, que actúan políticamente o política electoralmente? Que es otra cosa, ¿no? Actúa políticamente. Y en esta campaña, en esta segunda campaña electoral, actúa como partido, es decir, tomando bando, es el sentido de un partido, incluso supliendo las debilidades que el partido pueda tener. Por eso es que en esta segunda campaña, ANEP, FUSADES y una gran cantidad de nombres e instituciones, bien claro y pelado, haciendo política. Y eso está malo. No, hombre, y no de eso se trata, pues. Y no son entes políticos. ¿Quién duda acaso que ANEP es un ente político? ¿Y quién duda que actúa como partido político? ¿Ah? Y el problema es que actúan como partido político sin pagar los costos de un partido político. Ah, es que un partido político tiene que hacer un montón de trámites que son peligrosos. Ah, en cambio, ellos no. Pero eso es extraordinario. ¡No! Sí, eso es lo ordinario. Eso ocurre todos los días. Es el trabajo de los aparatos ideológicos de Estado, de todos. Pero por andar unidos van a caer en depresión todos. Ese va a ser el problema. Correcto. Es otro aspecto. Ahora bien, hay otro aspecto en esto. Es que en esta segunda campaña electoral, Arena movió su estrategia. En la primera campaña electoral, ellos basaron la campaña en la seguridad. Todo giró en torno a la seguridad. Pero en esta segunda campaña, todo giró en torno a Venezuela. Ve qué interesante. Y eso es malo. No, y no los partidos tienen derecho a decidir su estrategia.
incluso a mentir. Es que es así, hombre. Pero no nos hemos inventado ni una violencia para Venezuela, perdóneme. Ahora, perdóneme. Lo de Venezuela tiene dos rostros. Uno, lo que aparece en el diario de hoy. Y dos, lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. Okay, vamos a esa hacer es pausa. Otra cosa que vale para un programa. ¿Tu canal televisión? ¿Ha transmitido lo que pasa en Venezuela? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Todos los medios y no tiene nada que ver con el diario de hoy. Vamos lo que hacer... es más, muchas veces este señor, a quien yo aprecio mucho y le agradezco sus invitaciones, también tiene su sesgo político. Claro. Claro que ¿tiene? Sí. Al solo verlo. Yo no tengo ningún sesgo político. O sea, yo, allá afuera yo genero opiniones. Pero allá afuera podemos opiniones. Interpretarlo. Ah, igual, bueno, es una interpretación. Como Dagoberto dice. No, por eso, pero son las interpretaciones, es lo que uno percibe. Sí, igual como el diario de hoy tiene un sesgo. No, el diario de hoy es un aparato político. El trabajo tuyo, Romeo, es un trabajo político. Uh-huh. Político. Todos hacemos política. Pero todos tenemos un corazoncito, pues. Pero además, ideológico. Y es parte de la democracia. Ideológico. Claro. Eso no es ni malo ni bueno. Absolutamente no es la parte esencial de la democracia, pues. Un diario. Y un diario hace política. Claro que sí, hombre. Y la hace el Washington Post, el New York Times. Y no para eso son. Para eso ok, vamos a hacer la pausa comercial, vamos a regresar en breve, vamos a retomar ese tema cuando regresemos. Qué bueno. Son las 8:42 de la noche aquí en Destino 5500. Vamos directamente con Francisco Godoy, que se encuentra en la ciudad de Santa Ana, hasta donde nos enlazamos. Buenas noches, Francisco. Adelante con tu informe. Hola, Romeo. Buenas noches y buenas noches a nuestra teleaudiencia. Estamos ubicados en uno de los centros más importantes del municipio de Santa Ana, el Estadio Óscar Quiteño, donde el día de mañana se espera que voten alrededor de unas 16.000 personas. Este es parte de los centros, de los 39 centros de votación que estarán acá en el municipio de Santa Ana. Pero en todo el departamento, Romeo, te cuento que serán 115 centros de votación que se han instalado. Y a nivel del occidente del país, incluyendo Huachapán, Sonsonate, serán alrededor de 392 centros de votación, Romeo. Muy bien, Francisco, vamos a estar pendientes de esta información. Supongo ya que los dispositivos de la Policía Nacional Civil, Francisco, los paquetes electorales están ya en su lugar, ¿no? Me imagino que hay custodia incluso en los lugares donde van a ser los centros de votación. Por supuesto, Romeo, hemos visto mucha presencia policial a esta hora de la noche en esta zona del Estadio Óscar Quiteño, igual el personal del Tribunal Supremo Electoral, donde todo tiene preparado para que mañana muy temprano, eso de las 7 en punto de la mañana, se pueda abrir las urnas acá en este lugar, Romeo. Nosotros, por supuesto, también estamos listos para llevarles desde muy temprano todos los detalles de este evento electoral, la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente del país. Gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias por tu informe desde la ciudad morena de Santa Ana, donde hay muchas personas que nos están viendo en este momento. Correcto. Están en sintonía de Destino 5500. Está abierto el debate, vamos a ver. En Santa Ana y en Chachuapa. No, hablando del tema venezolano, tratar de disfrazarlo me parece que sería absurdo. Es un hecho, está sucediendo. ¿Que eso ha tenido efecto en El Salvador? Sí, por una razón muy sencilla. Cuando dicen ellos que es el faro que los ilumina, cuando son íntimos, cuando son cheros, cuando Alba Petróleos les manda millones, a pesar de que en Venezuela no tienen muchas cosas, ¿verdad? Por ser un país rico, sí, pero mal manejado. Tan mal manejado que hay 46 muertos diarios. Y no por esa violencia, 46 como hay aquí, 9 o 10, ¿verdad? Un país más grande, pues hay más muertos. Claro que tiene influencia porque la gente dice, bueno, y ahí me quieren llevar. Si nosotros venimos de eso, doctor,
¿Cuándo fue? ¿En julio de qué año? 25 de junio, ahí en los muertos que hubieron el en la 25 30 de julio de 1975. Tres estudiantes asesinados ahí en el puente. No más. Si nosotros ya pasamos por eso. Más estudiantes. Entonces la gente más. Dice, 1975. Cinco. Sí. Y a eso me quieren llevar, ya. Ahora, vivimos, Mario, un conflicto hay armado. Hay una pregunta. Pues claro que tiene efecto. Hay un análisis bien lógico y una pregunta lógica en todo esto, ¿no? A ver, cuando supongo yo que en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nicaragua mismo, que está aquí en Centroamérica, regionalmente más cerca que nosotros, se eligió y llegó Daniel Ortega, llegó, por ejemplo, Evo Morales, llegó Correa. Correa. Me imagino que se dijo, probablemente se dijo lo mismo, ojo que esto va a terminar como Venezuela. Estos países no han terminado o no están como Venezuela hasta hoy, por lo menos. También. Entiendo yo. Y han hecho elecciones democráticas, avaladas por organismos internacionales, por la OEA, por las Naciones Unidas, por Estados Unidos, y están y no están como Venezuela. No han corrido la suerte que se supone que correríamos nosotros si ganara aquí el FMLN, digo. Bueno, tú lo has dicho. Es que Venezuela es un caso extremo, digo, ahí al que no queremos llegar. Y esa es la reacción de la gente. Si el salvadoreño son gente inteligente, trabajadora, que quiere buscarse su futuro, no que le estén regalando. Después de quiere esto, ganarse la vida decentemente. Pero es que mira, lo que primero se dimensiona ese problema. Aquí en El Salvador, la derecha, la derecha es tan jodida que, por ejemplo, en tiempo de el ingeniero Duarte, Duarte tuvo que traer leche ira, porque ustedes pararon la lechería, fregaron la lechería. Y aquí esa Gumersal y un montón de gente de Arena tuvo que se dedicó a traer frijol, arroz, maíz, porque ustedes controlaron el que se incontrolara todo el campo. O sea, nosotros debemos de reconocer eso. Usted es agricultor también y sabe que el campo lo abandonaron. Y usted como cafetalero sabe perfectamente que el doctor Calderón Sol, para hacer las maquilas, se trajo las mujeres a las maquilas y los hombres, probablemente para que no los engañaran, tuvieron que venir de vigilantes aquí. Entonces ya no quedaron ni hombres ni mujeres en el campo. Por eso ustedes los cafetaleros se quejan de que no tienen con qué trabajar. En Venezuela la derecha es poderosísima. Era una derecha petrolera que se dedicaba simplemente a recibir dinero, a no producir nada y solo comprar. Claro, cualquier país puede controlar el que no puedan importar productos. Eso es un hecho. Y eso es un proceso que les va a durar años. Doctor, solo un comentario muy breve, o pregunta, y la dejo para que después me la responda. Si todo eso que usted dice, doctor, es cierto, ¿estaba mejor Venezuela mucho mejor antes o está mejor ahora? Ahí se lo dejo. Después, la gente pobre está mejor en Venezuela, mucho mejor. Sí, porque están más pobres. Mucho mejor. El cálculo político de Arena, cuando pone al tema Venezuela en el centro de esta segunda campaña electoral, es justamente que eso influye en el ánimo del votante. Y que la gente diga, bueno, no quiero que mi país sea como Venezuela. Es el cálculo. Y ocurre que el país no puede ser como Venezuela, hombre. Jamás, nunca. Y los dirigentes de Arena saben esto, que eso no puede ser, nunca, hombre. Ojalá. Bueno, y si lo saben y lo dicen, ¿por qué lo hacen? Ah, es que estoy hablando de que se trata de un cálculo electoral. Un cálculo electoral dirigido a sectores medios de la población. A sectores medios. ¿Y por qué no podemos ser como Venezuela? Sí. Ah, no le entendí esa parte. Qué buena pregunta. ¿Y por qué? Uno, Venezuela es un país inmensamente rico. Ojalá fuéramos como Venezuela. Es un país de 985,000 kilómetros cuadrados. Ojalá tuviéramos esa extensión. Es un país con inmensas riquezas naturales. Ojalá. Nosotros solo tenemos un río que agoniza. Entonces, es un país con una capacidad técnica y científica que le permite tener un satélite en el espacio y participar en la comunicación, el satélite Bolívar. Nosotros ni soñamos. Mire, pero con aquí todo no hay eso. Colas para comprar un pan de un ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Venezuela, antes de la revolución, un país rico con mucho dinero. Y la burguesía, esa burguesía que hoy está contra la revolución, no
desarrolló la capacidad. Quien está en la calle no son los trabajadores, es la burguesía. Es la burguesía. No, entonces tiene razón, sí, tiene razón el doctor Héctor Hernández Turcio cuando dice que quienes están ahí es. Pero déjame explicar esto. No desarrollaron la capacidad productiva. ¿Quiénes? La burguesía y los grandes terratenientes. ¿Y por qué? Es que todo le importaba. Y Venezuela era made in USA. Yo estuve en Venezuela en esos años. Eso era Estados Unidos. Ah, muy bien. Viene la revolución y ahí no hay capacidad productiva de alimentos. Y el montaje de una nueva agricultura, como vamos a tener que hacer nosotros aquí, no se logra ni en 10 años, hombre, ni en 15 años. Y en Venezuela la gente tiene dinero en el bolsillo. Y entonces tiene una gran capacidad adquisitiva. Y cuando esa gente compra, compra todo. Deja sin nada. Deja sin nada. Como cuando se inventó Saca el huracán. Sí. Que en un día desocuparon los supermercados. Y claro, ¿qué es lo que ocurre aquí entre nosotros? Uno va a los super de esto y todo lleno de mercancía. Sí. Y uno dice, es que El Salvador es abundante, generoso. No, hombre. El problema es que, cuando uno va al súper, uno mira cómo la gente anda viendo los precios y uno también buscando lo más barato y se compra lo necesario. Ese país no, que la gente tiene pito en la puerta. Pero ellos no tienen nada que comprar. Es lo que yo estoy explicando. Sí, que no se instaló la capacidad de producción del país. ¿Qué es lo que se ha hecho hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho hoy? El mal gobierno. Los grandes productores, los grandes productores, por ejemplo, los dueños de la empresa Polar Mendoza, que forman parte de la mesa de negociación de la economía, hoy están participando junto con el gobierno de Venezuela en la elaboración de una política productiva. ¿Y por qué? Es que ese es un negocio, hombre. Si hay producción, si hay mercado, ellos ganan inmensamente. Okay. ¿Y el gobierno está en contra de eso? No. Y que están trabajando junto con el gobierno. Pero eso no sale en los diarios. Mario, vamos a escucharlo a usted. Bueno, yo definitivamente creo que la realidad venezolana, mucho menos se la ha inventado. Es simplemente que la gente ha abierto los ojos ante una realidad que está pasando en el mundo y dice, yo no quiero llegar a eso. Ya nosotros hemos tenido una historia de violencia, hemos pasado por un conflicto de 12 años que nos costó mucha sangre y la gente dice, no, tenemos que aprender. Yo, honestamente, como salvadoreño, y usted me dice, quisiera volver a ese pasado, no, yo quisiera avanzar, yo quisiera que la gente no se le anduviera regalando nada, yo quisiera que mi pueblo tuviera trabajo decente y que se gane la vida con el sudor de su frente. ¿Y cuando dices que a la gente no se le ande regalando nada, es en referencia a qué, por ejemplo, aquí en el país? No, que hemos llegado a pensar... ¿Al tema de los programas sociales? Hemos llegado a pensar que si un gobierno regala con el dinero de otros que trabajan, porque el gobierno no produce nada, agarra los impuestos y decide regalar, pero no genera las condiciones para que la gente no necesite que le regalen, ese país está progresando. Pero si unos van a trabajar y otros que tienen necesidad real, les están regalando con lo que producen los otros, pero nunca se les da la capacidad de ser suficientes ellos, porque no hay trabajo, porque no hay inversión, pues este país estaría condenado siempre a vivir de lo regalado. Yo no quisiera eso para mi país. Yo quisiera que todo el mundo tenga la opción. Mire, repito lo que me decía mi abuela, y lo digo cada vez que tengo oportunidad, y se me quedó grabado desde niño, me lo decía Fabiola Argueta de Valiente, que Dios en gloria la tenga. Trabaja, hijo, sin cesar trabaja. Porque la frente que en sudor se moja, correcto, jamás ante otra frente se rebaja. Mario, pero ¿está no tiene algún que vivir sector así, de este país viviendo de regalado, como tú lo estás mencionando? Hoy por hoy hay gente que tiene tal necesidad, porque no hay trabajo, porque no ha habido inversión en muchos años, que aprecia, claro que aprecia cuando se le llega a dar algo, claro, porque tiene necesidad. Entonces lo que un gobierno de verdad consciente debe es generar las condiciones para que esa gente no necesite que le estén regalando, porque se lo gana él con el sudor de su frente, que eso le da dignidad a un pueblo. Pero vivir con las manos extendidas,
pues hombre, mientras hay necesidad hay que hacerlo, no dejarlo para siempre. Y estos 5 años que hemos tenido, a eso nos ha llevado, no ha habido ninguna mejoría. Hemos retrocedido en todos los índices. Ajá. Y entonces cada vez se vuelve más necesario que la gente reciba un regalo. Pero ese regalo no es gratis, lo reciben de los que sí trabajan, porque el gobierno no genera nada, el gobierno gasta. Y mire cómo vamos a terminar, y esta es una opinión para que no vayan a decir que estoy... Esta es mi opinión. Esta es mi opinión. Cuando un gobierno está a esta altura con un déficit ya pronosticado, déficit es que le va a faltar para cerrar este año 1.700 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el dinero? ¿Qué hicieron con él? ¿Cómo van a terminar este año? Y el que quede va a heredar el problema, grave. Entonces, y uno dice, no podemos seguir este camino. Okay. O enmendamos o estamos fritos, ¿verdad? A ver, después de esto. Es interesante eso, donde dice, Mario Valiente, ¿dónde está la plata? ¿No? ¿En qué se ha invertido la plata que se ha recaudado o que ha recaudado este gobierno? ¿Y los préstamos? Bueno, el país siempre necesita de préstamos. Uh-huh. Si es que aquí yo creo que nos estamos diciendo, bueno, ¿y ustedes por qué agarran dinero de ALBA? Yo le podría preguntar al licenciado Valiente, ¿y ustedes por qué agarran el del Banco Mundial y el del Fondo Monetario Internacional? Pero eso hay que pagarlo, eso es un crédito. Sí, es que todo hay que pagarlo. Es regalo. Bueno, no, pagarlo en otra forma. Hay que pagarlo, hay que pagarlo. Hay diferentes formas de pagar. No, es que a ustedes lo que les ha molestado, a los areneros lo que les ha molestado, que ALBA es una empresa apreciada, querida, porque tiene corazón, más que economía, y entonces les molesta que sea querida por el ¿Usted trabaja con ALBA, doctor? Sí, yo soy defensor del proyecto ALBA. No, por eso, pero usted trabaja para él. No, yo soy defensor del proyecto ALBA. No, pero es asesor, es apoderado. No soy asesor. Tiene un programa hoy que tenía una relación laboral. No, yo lo dije, que era el defensor del proyecto ALBA. Por eso, pero a mí me buscaron para defender ese proyecto. Por eso, con un sueldo. No, no, no tengo sueldo. Con un emolumento, con unos honorarios. No, no tengo sueldo todavía, pero quiero tener. Ah, eso bueno. Sí. Se lo está ganando. Pero yo lo dice que está dragoneando. Pero yo lo acepté y lo manifesté en un programa de televisión, creo que en este. Ahora, ¿por qué es amado el proyecto ALBA? Bueno, es amado porque da, porque regala. O sea, es un proyecto que se ha dedicado a tener una función social que nunca ninguna empresa en El Salvador ha tenido. Aquí, por ejemplo, dicen, bueno, es que anda ayudando con fines políticos. Bueno, y la Texaco no le anduvo haciendo sanitarios a todas las escuelas, no para el FMLN y no para Arena. Y otras empresas, el Club Leones les anduvo quitando los parásitos a los niños para Arena, para que Arena ganara las elecciones. Claro, hoy... Ni la Texaco, okay, ni el Club Leones dicen, no, estos van a perder, ya no les dan nada. Bueno, les invitamos a opinar sobre nuestra pregunta, precisamente pregunta en las redes sociales. ¿Considera que Arena y el FMLN hicieron un buen trabajo en la búsqueda de los votos con miras a la segunda ronda electoral? Bueno, ¿quién hizo un mejor trabajo para ganar la preferencia de los salvadoreños y salvadoreñas? Esa es la pregunta. Y más adelante, por supuesto, tendremos, Dagoberto, las respuestas. Correcto. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Creo que es importante preguntarle a mis invitados si las propuestas de los partidos políticos de Dagoberto, Mario y doctor Héctor Hernández Tuncio, ¿cómo no?, han estado en lo correcto, han estado enfiladas de verdad a las necesidades que tiene que enfrentar este país o ha habido distractores, ¿no? Y han estado en la línea correcta las propuestas, Dagoberto. Es que no se trata de eso, hombre. ¿Mm? ¿Y cuál es el objetivo de los partidos políticos contendientes? Ganar la votación, hombre. Ganar la votación. ¿A como de lugar? ¿Podría ser correcto decirlo?
es que es siempre acomodé lugar, usando los recursos políticos, psicológicos, instrumentales, temáticos necesarios. No estamos hablando de delincuencia. No, hombre, no, hombre. Acomodé el lugar. ¿Y cuál es el objetivo? Ganar la votación. La elección, esa es otra cosa. Cuando la gente vota, no elige. No. Cuando la gente vota, ejerce un derecho. Y dicho sea de paso, en esta coyuntura, la gente ha tenido la oportunidad de entender el voto como instrumento político. A nivel jurídico, a nivel de párvulos, se dice, el voto es un derecho y un deber. ¿Cómo no? Eso está bien. Pero es que el voto no es solamente eso. Es un instrumento político que la gente debe aprender a usar. Aquí aparece el interés del Estado y el interés de la gente. El Estado tiene en el voto una necesidad estratégica, pero para la gente el uso del voto es táctico, táctico. ¿Qué busca el Estado con el voto? Dos cosas. Primero, remozar los equipos de las instituciones, que se remozan a partir del voto de la gente. Y segundo, la legalidad de su gestión pública. ¿Ve qué belleza? ¿Y cómo se legaliza eso? A través del voto de la gente. Muy bien. Y para la gente es táctico. Okay. Es decir, que la gente puede dar un voto que el Estado le llama válido. ¿Ve qué figura? Pero la gente puede anular el voto. Sí, pero ese el Estado no lo reconoce. Ok, pero a ver, te lo planteo y te pido que seas ya en esta segunda pregunta un poco más preciso, ¿no? Vaya, porque todavía, a ver, quiero aterrizar más esta cosa. ¿Cómo no? Cuando se habla de Venezuela, cuando se habla de Paco Flores, cuando Arena, por ejemplo, habla de la corrupción y transparencia, etcétera, de las caravanas y toda esa cosa, ¿estamos en la línea de verdad de conocer y analizar los grandes problemas de este país? No, claro que no. Pero ¿de qué se trata? De aspectos que a juicio de una parte son debilidades del otro. ¿Y por qué lo de Paco tomó la preeminencia que tomó? ¿Por qué lo de Paco entró al juego electoral? Ah, porque se consideró que esa es una debilidad de Arena. Okay. ¿Y por qué se convirtió en lo que se convirtió? Por la conducta de Paco, que uno no sabe por qué Paco actuó de la manera que actuó. Y lo de Venezuela, igual, es que hay un cálculo político que eso va a permear la subjetividad de las personas de manera favorable a uno de los contendientes. Okay. Eso es legítimo. Bueno, no podemos comparar un caso con otro. Yo sí creo que el caso Paco Flores tuvo un efecto, obviamente. No. Porque lo que se pretendía era justamente desprestigiar Arena, ¿verdad? Ese era el propósito. Lo de Venezuela, nosotros no lo generamos ni más que lo generaron los mismos venezolanos, el mismo gobierno venezolano es el responsable. Ellos. No nos lo inventamos, está sucediendo ahí en el mundo. Eso es como que tú no saques las noticias de Crimea y de lo que está pasando en Croacia. En Ucrania. En Ucrania, perdón. Y en el caso de Crimea, que prácticamente los rusos se la quieren tomar. Es de ellos. Eso está sucediendo. Es un evento mundial que está ahí en las noticias, no lo podemos evitar. ¿Cómo va a afectar a El Salvador? Bueno, claro, pero yo digo, no lo sé, pero son hechos reales. ¿Son esos los temas primarios o son, por ejemplo, la reforma fiscal, o son, por ejemplo, el tema de las pensiones, o son, por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad de este país? Ahí digo, de repente hay un cortinazo, ¿no? Sobre unos temas que son como muy secundarios, que no quiero decir que no son importantes, pero los verdaderos problemas se dejan de lado. Por ejemplo, los que he mencionado, pensiones, por ejemplo, el tema de la reforma, la reforma fiscal que es necesaria, los programas sociales, la vulnerabilidad del país, etcétera. Pongamos algo evidente que yo no me lo estoy inventando, lo vemos a diario. El presidente, el señor presidente de la República, ¿en qué gasta su tiempo? En hacer campaña, en buscar cómo desprestigiar Arena, cómo ataca al candidato, y se mete en tonteras como que yo estoy parado a la par de una pancarta que dice, súmate. ¿Como que está o está parado? Está, y estuve, y ahí estoy, está la foto, y lo hago, y lo hice con mucho gusto recibiendo a los hermanos salvadoreños. Pero no ¿cómo se es que estuvo? Estuve.
y con mucho gusto. No, pues y como aquí vale. Yo todos debutan, pero que se ese no es el hecho. ¿Qué importa al salvadoreño? ¿Qué le importa a este país que yo haya estado parado a la par o no de una pancarta? ¿Qué le importa al pueblo que yo haya ido a recibir a unos hermanos que venían de Los Ángeles? Lo que al pueblo le importa es cómo nos están gobernando, cómo están las medicinas en los hospitales, cómo está la educación. O sea, las cosas importantes de las que se debe ocupar un presidente que gobierna es el gerente general de este país. Eso no se toca. Entonces, eso es lo grave. ¿Me explico? O sea, ahora, solo pregunto, ahí es donde le importa a la gente o si le importa quién vive en caso, el Ferrari, por el ejemplo, caso ¿es tema de país ese? No, importa la conducta del presidente. Claro que importa. Si él a las 3 de la mañana anda a saber cómo y se ve estrellar el presidente de este país y después lo trata de ocultar, porque yo tengo en la comisión oral que él venía ahí. ¿Cómo es que una semana? ¿Cree que él venía ahí? Claro, hombre, ¿cómo es que una semana después sale con que andaba en Panamá? Porque no lo dijo desde el principio. ¿Cómo es que aparece quebrado el mismo día del accidente? O sea, hay demasiadas cosas que coinciden, pero de todos modos, no. La importancia del accidente no es lo determinante. Es la conducta del gerente general. ¿Tú crees que te tendrían en este trabajo? Si tú tuvieras la conducta que tiene él, ya te hubieran quitado, hubieran puesto a otro. Un accidente le puede pasar a cualquiera. No, espéreme. Obviamente. O sea, a las 3 de la mañana, espéreme. Puedo venir de un lugar de un y tengo presidente, un accidente. Eso no significa de que yo ando en malos pasos. Una responsabilidad mayor. Pero bueno, yo puedo lo venir malo, de mi casa a las 3 de la mañana. Lo grave es que aquí estemos hablando de Paco Flores, que es historia, y si merece estar preso, pues metámoslo preso. Estamos hablando de Venezuela, que es problema de los venezolanos, pero que nos afecta a nosotros, obviamente. Pero si este país estuviera bien, ¿tú crees que en Chile, tú crees que en Costa Rica le están dando la importancia a Venezuela? Y también va a elecciones, aunque ya uno de los candidatos se retiró en Costa Rica. ¿Tú crees que le están dando importancia? No, porque no los está afectando. Aquí sí, porque es el faro de los que pretenden. Venezuela. ¿Cómo nos está afectando Venezuela? Porque es el modelo que ha dicho Sánchez Serén, que es el faro de América Latina. ¿Por qué Alba Petróleo recibe millones, el 60% regalado a 25 años? Nadie le va a pagar. Porque evidentemente Alba está haciendo campaña con dinero venezolano. Okay. O sea, claro que nos afecta a nosotros. Bueno, doctor Héctor. No debería, ¿verdad? Pero sí nos afecta. Bueno, creo que en este punto hay que dar un giro de admiración, lo que Hegel le llamaba la astucia de la ratomba, que es de José Luis Merino, el famoso comandante Ramiro Vázquez. Él usó una táctica de guerra napoleónica, de que es de Napoleón, que dice que cuando el enemigo o el adversario se equivoca, no lo interrumpas, déjalo que se siga equivocando. Eso le pasó a Arena. Arena en todo lo que ha dicho se ha venido a equivocar. Primero que Paco Flores no era, que no era así. Y que solo querían desprestigiarlo. Nunca dijimos eso, nunca. ¿Cómo no? Nunca nos metimos, perdóneme doctor que lo interrumpa. Incluso después lo abandonaron y lo dejan ir solo. Nunca nos metimos. Después lo abandonan y lo dejan ir solo a la asamblea. Mire, la gente de afuera sabe que usted en este momento no está diciendo la verdad, doctor. Perdóneme. ¿Cómo no? Yo sé que estoy diciendo la verdad. Él desmintió también. Bueno, incluso el mismo candidato de ustedes, Norman Quijano, allá a la larga pidió que lo suspendieran momentáneamente porque él quería que las instituciones funcionaran y porque tenía presunción de inocencia. Así cuando uno sabe que alguien es culpable, así como usted ha aceptado que estuvo en el yo aeropuerto. Yo no sabía, perdóneme, yo nunca sabía que lo que había hecho Paco Flores, ni idea tenía. No, como probablemente no. Norman Quijano tampoco lo sabía. No, pues sí, pero él ya estaba. Cuando uno se da cuenta, dice, hey, esto no me huele bien, yo mejor me aparto. Pero y si ahí es que, se si es que, este, solo. Es que este presidente solo errores cometió, fue el que puso la ¿cuál dolarización. Este que está hoy? No, estoy hablando de Paco Flores, fue el que impuso la dolarización. Nunca tuvimos datos sobre los gastos del terremoto. Bueno, si fue un caos, aquello. Hoy vienen los infocentros y es una serie de cosas que nunca te han sacado a luz. Ahora, ¿cómo es posible que si a mí me dejan una herencia, mi familia, llena de hipotecas, de prendas, de escrituras que no están inscritas y después entro yo, a lo mejor digo mejor no? Eso es lo que le ha pasado en este momento al FMLN con el actual gobierno. Tiene que heredar todo lo que pasó en los cuatro periodos que ustedes tuvieron. Okay. Hubo periodos mucho mejores que el de Paco Flores, por supuesto. Que hubo
pero ustedes nunca quisieron aceptar eso. Claro, yo lo entiendo por razones electorales. Y viene el doctor Norman Quijano y dice que se le suspenda, que solo se le suspenda, no que lo quitaran del partido ni que lo expulsaran. Muy bien. Entonces yo lo que te quiero decir fue hasta que doña Gloria Salguero Gross, como mujer, y hoy que es el Día de la Mujer, que es verdadera mujer, fue la que dijo, expúlsenlo, hay que expulsarlo. Eso, lo pidieron los fundadores. Ella uh-huh. Arrió al presidente Cristian y al presidente doctor Calderón Sol para que hicieran lo mismo, pero fue esa mujer la que hizo eso. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve, no nos cambia aquí en Destino 5500. Volvemos. Quiero quedar bien con él. Saludamos a Porfirio Mercado, que se encuentra en el departamento de Aguachapán. Ahí está Porfirio para informarnos también cómo está el clima, el ambiente electoral de cara a la segunda vuelta. Porfirio, buenas noches, adelante. Así es, compañeros, un día bastante tranquilo acá en esta cabecera departamental, pese a que solamente faltan horas para que dé inicio el proceso de votación. La gente se ve caminando por las calles con toda normalidad, como que no se tratara pues de un día especial, el día de mañana. Sin embargo, hemos dado o hecho un recorrido en algunos centros de votación y no hay mayores dificultades, a diferencia de algunas quejas que hay. Por ejemplo, este canopy que está ubicado, que tiene los colores de un partido político y que está ubicado cerca, muy cerca de una delegación del Tribunal Supremo Electoral, y que sí han habido quejas porque de acuerdo a la ley tiene que estar, no tiene que estar ubicado en este lugar, y también cerca al centro de votación, el Instituto Alejandro de Humboldt, donde también, como lo dice la ley, no pueden haber distintivos de los partidos políticos en las cercanías de los centros de votación. Por lo demás, también se han dado problemas en cuanto a unos miembros de las juntas receptoras de votos, a quienes hasta estas horas no se les han traído las credenciales para que conformen estas mesas. Por lo demás, reitero, la gente tranquila en las calles, en algunos negocios abiertos. También hemos visto que la ley seca se está aplicando, no hay personas ebrias en las calles, de acuerdo al recorrido que hemos realizado. Y así entonces este ambiente previo a lo que será mañana a partir de las 7 a.m. el inicio del proceso de votación. Nosotros seguimos en esta zona del país precisamente para llevarle todos los detalles de lo que ocurra en Aguachapán y en Santa Ana este domingo 9 de marzo. Vamos con ustedes nuevamente a San Salvador. Muchas gracias, Porfirio, por la información desde el departamento de Aguachapán. Qué bueno que la gente esté tranquila, ¿no? No tiene por qué exacerbarse y estar en estos momentos en las calles haciendo, digo, si nada. Se puede utilizar nada. Sobre todo de noche, aunque Aguachapán es bien tranquilo. Tranquilo, ¿no? Sí. Siempre hay silencio electoral y de tramo. Dago, voy a comenzar una ronda abriendo una pregunta, ¿no? Que siempre, ya le he hecho esta pregunta, pues obviamente, pero a mí me parece que es importante porque incluso parte de la campaña del Partido Arena, que por cierto, pues obviamente es muy válido, decía algo así como lo que esté en juego en las próximas elecciones no es si gana un partido o el otro, está en juego el futuro del país. Esa es la pregunta que quiero repetirte a ti, Dagoberto. ¿Qué está en juego en las próximas elecciones? ¿Qué es lo que está en juego en las próximas votaciones? Ok, en las próximas votaciones. Una cosa es quién controla el aparato del Estado. Eso es lo que está en juego. En la campaña electoral no se han discutido los problemas del país. Es que algunos problemas del país... Para discutirlo requiere decir una serie de cosas históricas. Por eso es que no se ha discutido. Ahora, ¿en qué consiste la disputa? ¿Es política? No. ¿Hay abismos filosóficos? No, tampoco. Alba Petróleo es una empresa como cualquier otra empresa, hombre, pero que no es reconocida como tal. Pero esto tiene que ver por lo primitivo de la cabeza política de los que toman decisión. Ahora, ojo,
es que la oligarquía perdió el control del aparato del Estado de manera extraña en 1983, cuando establece el artículo 85. Y dice, el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Allí perdió el control del aparato del Estado, claro. Y fueron los partidos políticos. Dos, pero también perdió el control de la economía. Cuando abrió el país a los tratados de libre comercio. Y se abrió la economía del país y llegamos hoy a una situación en donde la banca está en manos de grandes bancos internacionales. Muy bien, pero por eso es que hoy lo que está en juego es quién es el dueño del aparato del Estado. Y eso es una cosa de poca mota. No, claro que no. ¿Está en juego el futuro del país? No. No. ¿Está en juego un modelo económico? No. Es que justamente por eso esto no se ha discutido. Ahora, ¿el futuro del país pasa por la votación de mañana? No, hombre. Ese es otro trabajo político pendiente. Solo para terminar contigo, te hago la pregunta de si está en juego un modelo económico, porque hemos escuchado, ¿no? Estamos viviendo una economía de mercado, ¿ya? Y se supone, y eso es lo que se viene diciendo también, que si gana el FMLN viene el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que quiero saber. Esa es una ofensa intelectual y un maltrato político. Uno entiende eso como una necesidad electoral. A lo mejor le da resultado. No, en esta campaña electoral no hay debate político ni debate ideológico. Y no hay ningún debate en relación con el rumbo del país, mucho menos de la economía. No, hombre, hay que ver la campaña electoral, que es el centro, lo de Paco. Y lo de Paco es el centro. No, hombre, lo que pasa es que José se incorporó a eso y había que darle trapiche. Le escucha usted. Bueno, yo sí creo que está en juego el futuro del país. Y no en la forma en que suele ser en países donde hay un rumbo de nación, donde hay un pacto de nación, donde las metas están definidas, lo básico está definido por toda la sociedad a través de los partidos políticos, de los grupos organizados, de los sindicatos, de las gremiales, o sea, todo la sociedad se pone de acuerdo dónde queremos llegar. Entonces no importa si gobierna Juan o gobierna Pedro. Aquí como no existe... Incluso cuando se quiso hacer el intento hace unos meses, el FMLN no llegó. Y no se iba a definir ahí el pacto de nación, sino el compromiso de llegar a un acuerdo, un pacto de nación. No quiso llegar. Entonces, yo sí creo que está en juego un sistema de gobierno. Está en juego una forma de gobernar. Las señales son claras. Y debo interpretar que desde el punto de vista de Arena es un mal sistema. Vista, no, desde el punto de vista de mínimo la mitad o más de este país, de los salvadoreños, que han entendido claramente que un gobierno, como ya dio las señas, y a dónde nos quieren llevar, cuando el mismo frente, el mismo candidato, dice que su sueño revolucionario y su sueño de un país... socialista y entiéndase comunista, yo así lo entiendo y así lo entiende la gente allá afuera, ese no ha terminado, ese está ahí. Y eso implica un Estado, un gobierno que controle a la sociedad, donde el individuo pasa a ser controlado por el Estado, donde uno deja de tener sus propias decisiones, la libertad de tomar sus propias decisiones, porque el señor Estado, un sabio allá, pretende. Y eso es el caso de, y volviendo a Venezuela, ¿qué es lo que hizo Maduro? Estableció los márgenes de precio, los costos, cuánto podía ganar. Resultado, hoy no hay nada. Hoy no tiene, un país tan rico, como decía el doctor Hernández Turcio, no tiene nada y hay colas y lo vemos. Eso no son inventos de Arena. Colas para ir a comprar un pollo, un pan. Un país tan rico, pero mal gobernado. Okay. Entonces, pero aquí también sí hay estamos colas para salir del país también. Colas grandísimas para salir del país. Pero nadie se lo impide. Ah, pues no sé si es que haya tampoco. En Cuba sí. Bueno, no estoy hablando de aquí.
Ahora, yo le voy a decir una cosa. Pero sí creo que está en juego el destino del país en términos más serios de lo que se pretende. Es que no hay por qué afligir a la gente más de lo debido. O sea, no, si la gente se aflige sola. ¿Qué aflicción puede tener la derecha? Doctor, le hago una pregunta. ¿Usted cree que la gente se aflige por lo que yo diga? ¿Se aflige por lo que ven? Si la gente es inteligente, hombre. Los que lo quieren se han de afligir. Yo creo que debe haber bastante gente que lo quiere usted. Mis hijos, claro. Porque pone a decir así las cosas. Es que mire, ¿qué aflicción puede tener un salvadoreño? La tierra ya se hizo una reforma agraria. ¿Cuál comunismo y cuál socialismo ya se hizo la reforma agraria? Los bancos, ustedes, los de Arena, entregaron los bancos, entregaron las AFP, entregaron los seguros y que han querido entregar el agua. Los seguros. Las casas de seguros. ¿Y esos dos son privados, pues? No, pues sí, pero todo está dentro. ¿Y cuándo fueron del Estado? Están dentro del sistema bancario. ¿Cuándo fueron del Estado? Los bancos fueron privados y Duarte los nacionalizó. Pues sí, pero están entregados. ¿Y los quebró? No, ¿quién? Duarte, en el tiempo de la democracia cristiana. Sí, pero ustedes le metieron el dinero del pueblo y se autorrecetaron el pago de los bancos. No, perdóneme. Y después se los vendieron a las transnacionales. Doctor, a ver, quiero aclarar un poco esto. Las cosas. A ver, doctor. Espérame, entonces lo quiero terminar. Don Mario, solo ordenar esto. Quiero que conteste la pregunta que le hice a los otros panelistas, ¿no? O sea, que lo que está en juego en las próximas elecciones, y yo quizás voy a ser muy superficial y lo reconozco, pero más allá de un modelo económico, yo pensé que me iban a tocar ustedes probablemente que sí estaban en juego los programas sociales, que ya los candidatos han posicionado sobre ese tema, que existe en juego la pensión universal para los adultos mayores. Pensé que eso está en juego dependiendo de quién gane, ¿no? Y soy honesto, tanto el candidato del partido Arena como el candidato del partido FMLN ya han sentado posición muy clara respecto a ese tema. Pero si quieres hacemos... Quiero contestar lo tuyo. El problema no es el futuro, sino el presente. Ese es el que estamos. El presente, porque no hay cosas que ya se otorgaron que no se puede retroceder. Es imposible retroceder con todo lo social que se ha logrado. Es imposible, por ejemplo, sacar a Alba del juego. Y los areneros dicen, no, es que hay que sacarlo. ¿Y cómo los van a sacar si han sido los hombres los únicos productivos en este país, en tierras inhóspitas como las de Chalatenango, a donde nadie llegaba? Gente quebrada que le han dado dinero porque los bancos no les prestan dinero. O sea, es una gran empresa. Entonces, es el presente el que debemos de tratar de mantener. Ahora, porque aquí viene el problema de los programas, del sistema programático del FMLN y el de Arena, ¿verdad? Yo estoy plenamente seguro de que si ganara Arena, despreciaría al FMLN a como dé lugar, ¿verdad? El FMLN no podría hacer eso con Arena. ¿Por qué no? No lo podría hacer porque tiene que estimar la necesidad que hay de la empresa privada, del empresario, de aquellos hombres que han estudiado en las mejores universidades del mundo. Si es que todo eso hay que reconocerlo. Okay. Pero yo, desde mi postura, yo te diría lo que debería de hacer Sánchez Serén al ganar las elecciones. Él debe cumplir con su programa, letra por letra y párrafo por párrafo, al pie de la letra, cumplirlo. Por aparte, entrar con la gente de buena fe, de buenas intenciones, para hacer ese pacto de nación. Porque eso de andar haciendo pactos de nación es para no hacer nada. Para que nos engordemos los que llegamos a oír esas tonterías. Voy a hacer una pausa comercial. Considera que Arena y el FMLN hicieron un buen trabajo en la búsqueda de los votos con miras a la segunda ronda electoral. Es la pregunta que estamos planteando. Y ya en breve vamos a leer algunos comentarios de ustedes, amigos televidentes. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en Destino 5500. El doctor Héctor Hernández Turcios está con nosotros, el diputado Mario Valiente y también Dagoberto Gutiérrez, que está cómodamente sentado, Dagoberto. Sí, como le caracteriza a Dagoberto. Sí, ¿no? Sí, y muy cómodo. Desenfadado, con la compañía. Sí. A ver, si nos queda ya poco tiempo, y yo quisiera aprovechar un tema que Canal 12 lo está apadrinando también, que es la conciliación del país, ¿no? El país se debe conciliar. Siempre decimos esto porque quedan, Mario, Dago y doctor Héctor Hernández Turcio, quedan como
pues obviamente una sociedad un poco fragmentada, dividida ideológicamente, aunque ya estamos acostumbrados, ¿no?, de tantos eventos electorales. Pero es bueno hacer una reflexión de cómo el próximo presidente, gane quien gane, debe de tomar precisamente una actitud conciliadora, una actitud de llamar a los diferentes sectores sociales y formar un plan, ¿no?, un plan nacional, un plan que sirva como la hoja de ruta, digo, por lo menos para los próximos 5 años, aunque deberíamos de estar hablando aquí de un plan de nación para más años. Dagoberto, comienzo contigo, escuchando tu opinión sobre esto. Nunca, ¿Qué posibilidades hay y si el escenario queda para hacer eso? Nunca en la historia del país los sectores dominantes han usado el consenso. Siempre han usado el dominio. Esa es una de las características del régimen político del país. El consenso, que es el acuerdo, que es el convencimiento ideológico de que lo que se está haciendo es lo más conveniente y es lo más necesario, eso nunca se ha usado en nuestro régimen político. El que domina simplemente impone, y el que se resiste, se reprime. Este es un tema sanguinolento. ¿Por qué negociamos durante la guerra? Es que no ganaron la guerra. Y esto nos enseña de que si va a haber negociación, eso depende de la correlación de fuerzas. No depende ni de la inteligencia política, porque la inteligencia política del país indica que no hay que negociar. ¿No? Ni de la confianza, sino de una correlación de fuerzas. Y esto es muy importante, porque en este momento, cuando hay una crisis del país que se llama crisis histórica, no hay más camino que la búsqueda de acuerdos entre diferentes. Acuerdos que no han de ser ideológicos, sino que han de ser políticos, entre los diferentes y los desiguales. Si eso no se logra, y eso va más allá, mucho más allá de quién gane las votaciones mañana. Eso es intrascendente. Eso depende de la inteligencia. Los diferentes hemos de sentarnos a buscar acuerdos políticos estratégicos del país. 1, la economía. 2, salvar al río Lempa. 3, un nuevo estado. 4, una nueva relación con la naturaleza. 5, una nueva relación con la democracia. Estoy hablando de una nueva democracia, ¿no? Una nueva relación con Centroamérica, una nueva relación con el género, una nueva relación con los Estados Unidos, con América Latina. Estos son los problemas del país. Mario. Bueno, yo sí creo, repito, el caso nuestro de El Salvador es que vamos en zigzag. Llega un gobierno y todo lo que está haciendo el anterior lo cambia. Nunca se toman medidas o proyectos de largo plazo. Y pasa en Honduras y pasa básicamente en toda Centroamérica. Nadie que gobierne quiere tomar un proyecto, iniciar un proyecto que dure más de 5 años. Que no lo va a inaugurar él. No, dame algo, a ver, dame algo que yo pueda inaugurar. Entonces, todo es de corto plazo. Sí. No hay una visión de país. Prueba de ello, mire, un ejemplo, ahí está el puerto de Cutuco. Puerto de la Unión, como Arena lo empezó, y era necesario, porque yo sí creo que nos sacaba adelante, ¿verdad?, como país, en el comercio, nos ponía en primer plano en todo el Pacífico. Pero como Arena le empezó, el FMLN no quiso dar los votos para concesionarlo. Hoy, que son gobierno, les hemos insistido, miren, echen a andar ese puerto, hombre, si no importa quién lo inaugure, es para El Salvador. Ahí está parado, cerrado. Pongo ese ejemplo porque es muy claro que en esas condiciones, un país que no se ponga de acuerdo, claro, en lo básico, no va a salir, o sea, adelante. ¿Tú crees que entonces es bastante difícil lograr un acuerdo de nación? Es difícil. ¿Sí? Claro que es difícil. Tan difícil
que no lo hemos podido lograr. O sea, es que un plan de nación no es un plan de gobierno, no es lo que yo voy a hacer en 5 años, y este programa y el otro programa, no. Es que los 4 que estamos en esta mesa, digamos, mira, tú tenés tu estilo, él tiene su filosofía, Dagoberto la propia, y cada quien va a influir en la medida de lo que él cree. Correcto. Pero hay cosas básicas, elementales, en las que los 4 deberíamos poner de acuerdo. Ese es el punto. Entonces, yo digo, mira, El Salvador tiene 2 cánceres y tiene una tragedia. El primer cáncer, que no respetamos las leyes, empezando por los mismos que están gobernando. No hay respeto de las leyes. Y eso viene de la crianza, ¿verdad? No, mira, eso sí puedes mentir, es una mentirita blanca. No, mentira es mentira. Bueno. Segundo cáncer, toleramos la corrupción. No hay pueblo en el mundo que haya progresado que tolere la corrupción. ¿Y cuál es nuestra tragedia? Que la mitad del país ve para allá y la otra mitad ve para allá. ¿Y entonces cómo nos vamos a poner de acuerdo si la vida la entendemos diferente? Correcto. Entonces, si no cedemos cada quien y decir, miren, lleguemos a un entendimiento, lleguemos a un término medio, pero mientras la carreta la tire un buey para acá y el otro para allá. Ahora, o sea, si esa es la situación, Mario, ¿por qué hay tanta resistencia? Esa es la realidad. De algunos sectores cuando se habla de combatir la corrupción y se ventilan temas, ¿no? Donde aparentemente ha habido corrupción. Porque la toleramos, mira, aquí viene, y esto es histórico. No, porque hay resistencia, digo yo, esto. Se descalifica, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Perdón, no te entendí. Es decir, si eso es así como tú dices, que toleramos, que por eso no progresamos, porque toleramos la corrupción. Así es. A ver, ¿por qué entonces, sabiendo que el camino correcto es no tolerar la corrupción, atacar la corrupción, pero cuando se vienen a hacer acciones donde se ventilan casos donde aparentemente hay corrupción, llámese Paco Flores, administración del presidente Funes, etcétera, ¿no? Vienen y lo que hacen los partidos es descalificar esos intentos es por transparentar algunas cosas. No, espera, los partidos políticos de aquí, Dagoberto, que es un buen filósofo, están formados por personas, por salvadoreños, que compartimos defectos y compartimos virtudes. Y como toda la sociedad lo acepta, y la corrupción viene desde el nivel más bajo y llega hasta el presidente de la República, pasando por todos los sectores, se tolera la corrupción. Estamos viendo los abusos y los hemos visto. Y no hay que decir nada. Entonces llega un momento en que nadie dice nada porque todos tienen algún pecado. Pero digo todos. Y los 4 que estamos aquí también somos pecadores. No podemos decir, no, nosotros somos la belleza, los ángeles caídos del cielo. Entonces, mientras no se corrijan esas cosas que son bien difíciles, yo honestamente para mi querido país veo un futuro difícil. Okay. Doctor Héctor, bien difícil. Quiero hablar de 2 cosas. Uno, el problema del miedo. Se lo digo a la población, miedo de qué pueden tener si la tierra ya se distribuyó hace como 25 años. Eso ya nadie lo puede tocar. Y lo que valía, se lo vendieron a las transnacionales los de arena. Todo, lo que era grueso, lo que era carne, lo que era... lo que se llama la grasa, ¿verdad? Como fueron la Antel y todo eso lo vendieron. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿De qué se puede preocupar la gente? ¿Qué es lo que le pueden quitar a la gente? Nada, absolutamente nada. Hoy quiero hablar del puerto. Ese puerto de la Unión, y eso lo conozco yo, lo hicieron los areneros. Bueno, no lo pudieron hacer funcionar. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese puerto... Ahí estuvieron las petroleras hace tiempo y mi suegro fue gerente de la Chevron ahí. Y él me contaba hace 40 años que era imposible que se tenían que ir de ahí porque el absolve ya no podían entrar los barcos modernos. Y además, de alta mar a Cutuco, la Unión, hay 28 millas. Y para salir hay que salir 28 millas. Y quitar el absolve es una cosa de año con año. Eso se lo decían los norteamericanos o ingleses que llegaban ahí. Pero aquí hay otra cosa peor, que se sospecha altamente de que aún haciéndolo andar hay intereses creados para no hacerlo andar. Porque alguien le paga para que no ande mientras se resuelven otros problemas
y otros avanzan más, sea el puerto que hicieron en Guatemala, o mientras... A ver, ¿quién le paga a quién? No entiendo. Pues sí, esa es la corrupción de la que estamos hablando. Pagan para que no funcione, pues, para que nunca funcione. No, pero ¿quién paga? Es que acá, fácil bueno, tirar... Bueno, a ver, así, aquí, no. Pues, ¿quién paga y a quién le paga? Es lo que usted ha dicho, de que es una corrupción que no, viene de arriba. ¿Quién paga y a quién le pagan? Bueno, a los primeros que les han de haber pagado es a ustedes, pa, que les no han lo de pudieron haber hacer funcionar. Eso es lo primero. Pero el puerto no pero puede. Todavía no funciona, lleva cinco años con esta administración. Es que nunca va a funcionar, no puede funcionar. Porque estratégicamente fue mal construido. Estratégicamente, geográficamente mal construido. Geográficamente es un sitio que no es apropiado. Además de eso, está contaminado porque ahí caen todos los desechos hospitalarios del Hospital de la Unión. O sea, si esto es algo grave, tú lo conoces. No, ¿sabes? Yo he estado ahí. Entonces esto es una situación grave, pues. O sea, no es cuestión de que nos estemos inventando ni qué este ha hecho, ni qué este ha hecho. Si yo entiendo, licenciado Valiente, hoy en estos cinco años le correspondió a este partido a poderlo hacer andar y no se puede porque está enlazado con intereses de otros países. Señores, vamos a hacer, vamos a leerles la pregunta, ¿se recuerda, no? Si consideraba usted que Arena y el FMLN hicieron un buen trabajo en la búsqueda de los votos con miras a la segunda ronda electoral, tenemos algunos comentarios, ya los vamos a ver en pantalla. Ahí está, por ejemplo, Ángel Orellana dice, lamentablemente solo se enfrascaron en ofensas mutuas y descubrirse secretos que indudablemente ellos ya se conocían y la población siempre con problemas económicos, delincuencia y la seguridad, dice. Roberto dice lo siguiente, Arena jugó sucio hasta el momento, siguen repitiendo propaganda, hacen llamadas, eso es malo, dice, como democracia. Y Ricardo Sorto dice, el FMLN, campaña de altura, Arena... peor, campaña perdiendo el sentido, dice, felicitar al FMLN, Dios mediante mañana obtenga el triunfo, dice Ricardo Sorto. Rafael Menjívar, que es un candidato a la vicepresidencia, ¿no? Fue candidato a la vicepresidencia. Quedó el vacío de profundizar sobre economía, empleo, migración, ecología, educación, familia y seguridad. Por supuesto, Rafael Menjívar, necesitaríamos unos cinco programas seguidos para analizar esos temas que me parece que usted tiene todo toda la razón, ¿no? En ese sentido que quedamos pendientes en eso. Verónica Elizabeth Membreño, ninguno. Son más del montón, dice Verónica, que nos escribe. Saúl García dice, Arena para esa segunda vuelta, muy bien. FMLN no solo dejó que Funes fuera su voz cantante y muy rayada, dice también Saúl García, que nos escribe a través de las redes sociales. Vamos a regresar después de la pausa, ya nada más para el cierre del programa Destino 5500 de esta noche. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. La verdad que estamos al cierre. Quiero agradecer, voy a comenzar desde el doctor Héctor Hernández Turcio, agradecerle su presencia, doctor. Muchas gracias esta noche. Muy buenas noches y que todo mundo vaya a votar, ¿verdad? Que las mujeres sigan siendo buenas como son para siempre, ¿verdad? En este día la felicito y que amen a los hombres, ¿verdad? Ese es mi consejo. Que se reconcilien si están peleados. Se reconcilien si están peleados. Don Mario, muchas gracias también por haber estado. Yo, quiero agradecerle porque Don Mario, al igual que todos, creo yo, ¿no? Al igual que todos los que están metidos de lleno en esa campaña, se va a levantar muy temprano. Muy temprano. Pero se ha quedado con nosotros hasta el fin de las... A las 2 de la mañana me tengo que levantar. Tanto así, hombre. No, yo quisiera terminar con una pequeña oración, ¿verdad? Por lo menos en mi corazón. Que el Señor bendiga a nuestro país. Y nos permita, o nos permita a nosotros, pues, entendernos y vivir en paz. Qué bien. Dagoberto, muchas gracias también. ¿Cómo no? Es importante que la gente aprenda a movilizarse, a organizarse y a formarse. Porque es la gente la que debe construirse como sujeto político. Si eso no se logra, nuestro país no se salva. Aquí no se trata de acuerdos de cúpulas. Ni cúpulas partidarias, ni cúpulas empresariales. Hay que tomar en cuenta la participación de partidos, de empresarios, pero es la gente la que mueve este país. Hay que tomar en cuenta todos los sectores. A todos los sectores, claro. Ese es el pacto de nación. Sí. Es el pacto de nación. Que la gente que participa... Pero hay que pasar primero por reconciliar, necesariamente. No. Que la gente que participa sepa que no dejan de ser lo que ellos son. Que el acuerdo no es total, nombre. Son ciertos aspectos políticos fundamentales de los que nos ponemos de acuerdo. En los otros
sigue el desacuerdo. Es que sigue la fiesta. Es que el acuerdo nace del desacuerdo. Porque claro, si no tenés desacuerdo, no puedes lograr el acuerdo. No hay acuerdo. Pero es que además, mira, sí, en la vida moderna, los antagonismos no es que sean malos, ayudan a desarrollarnos. Uh-huh. O sea, somos antagónicos, pero nos estamos desarrollando. Uh-huh. Entonces, eso tiene un premio a futuro, porque las fuerzas van a decir, bueno, aquí es del camino. Entonces, yo quiero de que nos sintamos como decís tú y dijo, y que nos han puesto el listón de la reconciliación. Ajá. Que eso tiene que suceder mañana en la noche. Acomode el lugar, tenemos que reconciliarnos y respetarnos. ¿Se puede estar conciliado? Termino con esta pregunta. ¿Se puede estar conciliado teniendo diferencias? Ah. Si sos honrado, sí. Es que las diferencias, la diferencia es la base de los acuerdos. Los diferentes son los que toman acuerdos. El problema de nosotros como país es la ausencia de verdad. Aquí no hay verdad histórica. Dos, la ausencia de justicia, tampoco hay. Tres, la ausencia de perdón. Y si no hay eso, pues entonces no hay reconciliación. Es que la reconciliación tiene estos presupuestos. Por eso es que la reconciliación es una figura muy cara, muy cara. Y no aspiramos a eso, ¿no? Por eso hay una pregunta filosófica, ¿qué es más, amar o tolerarse? Sí. ¿Qué es más, amar o tolerarse? Amar o tolerarse, porque hay que tolerarse. Si nosotros ponemos primero a nuestro país, de verdad, el futuro de nuestro país, o pongo mi propio interés, jamás nos vamos a reconciliar. Esa es la clave. Lo que porque si aquí estamos estos cuatro país, individuos y decimos, estamos de acuerdo que el país es lo primero. Y no me voy a vender ni voy a aceptar nada que vaya en contra de mi país. Pero los niveles de corrupción, don dinero es poderoso, dijo Francisco de Quevedo. Y vos hiciste que iba a decir otro Francisco, una pregunta sobre la corrupción. Francisco de Quevedo es un poderoso caballero, es don dinero. Claro. Entonces, hiciste una pregunta sobre la corrupción. Sí. Y el problema es que la corrupción es estructural. El régimen funciona sobre la base de la corrupción. Dagoberto. Debería ser de la ética. Doctor Héctor Hernández, muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias. Invitarles nada más a que desde las 5:30 de la mañana estén con nosotros, ya que tenemos, por supuesto, el reto, ¿no?, de informarles a ustedes de lo que va a ser el desarrollo de estas elecciones presidenciales, la segunda vuelta para elegir al presidente y vicepresidente de nuestro país. Es todo, buenas noches. Bueno.